¿Qué tal, amigos? Buenos días. Nos encontramos aquí en Usulután, cerca del mercado regional número 1. En esta ocasión les traemos un videito de esta casa que la tienen en venta. Como pueden ver, grande. Este problema que está aquí ya lo van a arreglar. Esto es lo de anda. Según lo van a arreglar, me dicen los dueños. Entonces lo que yo quiero mostrarles es, les vamos a hacer un pequeño video de esta casa y les vamos a dar más o menos también las medidas para que tengan una idea. Está recién pintada, así que ya más o menos te pueden dar una idea de cómo ellos la cuidan. Les voy a medir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más o menos tiene como 13 del frente, 12, no estoy seguro. Casa número 3. Es un pasaje así ciego, como le dicen, pero muy tranquilo. Aquí ustedes pueden ver, todo está limpio, todo muy bonito, todo limpio. Vamos a entrar entonces. Este es el garaje. Este es el garaje. Miren, muy grande, cielo alto. Pueden ver un ventilador. Aquí pueden caber dos carros. Obvio, bien acomodado, ¿no? Déjenme ver aquí las medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En verdad es 8 porque aquí como que se va abriendo la pared. Se va abriendo por allá. Y al otro lado, antes había una división, pues ahora ya se abrió una puerta aquí. Se abrió una puerta. Déjenme abrirles esa puerta para que ustedes vean. Abrí la puerta ahí. Abrí. Les vamos a ir mostrando poco a poco. Ahorita se ve oscuro, pero lógico, está cerrada la puerta, no hay ventana. Déjenme. Ya van a abrir ahí. Pues aquí igual las medidas vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En verdad son dos casas en una. Aquí vienen siendo dos en una. Nada más que antes le habían puesto una división, ya se unieron. La puerta nunca la abrieron. Andamos grabando para que vaya conociendo, tiene alguna idea. Aquí lo mismo, 8 de amplio, igual 8 de largo, o sea 8x8, lo más seguro. Muy bonito. Este viene siendo la cocina de este lado, o sea, el primero la sala, aquí está la cocina, luego hay un corredor para allá. Esto aquí se lo han puesto. Según me cuentan, lo han puesto porque por las palomas que se meten, y entonces para evitar que entren, ¿no? Pero aquí tienen un dormitorio. Este dormitorio está en dos camas. Este es un dos camas queen y todavía queda espacio. El piso se ve muy bien, el piso, la cerámica. Aquí está otra puerta.
la verdad, esta casa está, está bonita, tiene bien cuidada. Aquí pueden poner una un piso antirrebalizo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver qué tal. Aquí está la cocina. Este toilet lo han puesto ahí porque cambiaron el de allá, lo acaban de cambiar, está nuevo, entonces por ahora lo tienen ahí, pero eso va, va para afuera. Está limpio y todo, eso no tiene nada de problema. Nada más que quisieron poner uno de los modernos, se los voy a mostrar. Para aquí tenemos la pila, el lavadero, las conexiones para el para la lavadora o un sink ahí. Puerta recién pintada. Aquí está, miren. Baño de los nuevos. Está nuevecito. Miren qué limpiecito, wow. Bien cuidado. Luego aquí pueden ver la bañera. Es grande, la verdad está grande. Yo mido 1.80 y miren, todavía es muy espacioso. Ahí arriba le abrieron, le pusieron una duralita así transparente. Porque para que había más luz, antes no había mucha luz y ahora miren qué clarito. Todo trabaja bien, los focos. Le voy a poner los focos, miren. Hay energía, aquí está todo preparado, ¿verdad? Entonces vamos a enseñarles aquí. Recuerden, son prácticamente dos casas en una. Ahí está la otra. Quiero que vean desde aquí la otra, ¿ves? Ya vamos para allá, esa es de tres pisos. Ya vamos a ir. Así que vamos a pausar y seguimos en el otro lado, ¿ok? Pues estamos aquí, ya, ya salimos de aquí. Regresamos al mismo lugar, recuerden, son dos casas en uno. Así que esta se acaba de abrir, bueno, no sé por cuánto tiempo la abrieron, pero me parece que era así. Miren, la acaban de pintar. Esta viene siendo la otra sala, perdón. Bueno, sí, el comedor, porque aquí tiene la cocina y eso. Igual es grandísima, grande. O sea, es mucho espacio, la verdad. E igual es alta, aquí es de duralita. Viene todo bien. Esta puerta la pintaron también. Luego aquí está el patio. Este patio es más grande que el otro. Mucho más grande, bien. Y necesitan una pintadita, eso. Son cosas cosméticas, ¿no? Aquí está una ventana. Esta ventana la pudieran hacer así, como tipo francesa, que le dicen. Para que se vea mucho mejor. Aquí tienen otro baño. Tiene otro baño. Lo vamos a mostrar aquí. Está haciendo mucho viento. Miren cómo está de la altura aquí. Está bien, está limpio. Otro, las lavadores, la pila. Muy buen estado. Aquí pudieran poner la lavadora. Todo trabaja, la luz, todo. Aquí tienen un dormitorio. Este dormitorio grande, igual, hay dos camas. Tienen dos camas grandes. Miren. El piso es de los antiguos, ¿no? O sea, eso tal vez. O sea, no tiene nada de malo, pero ahí es justo ya de preferencia. Dos camas grandes y todavía pudiera caber otra. Sofá. Miren qué bonito, todo bien. Oh, el aire acondicionado también. Aire acondicionado que también trabaja. Así que no está mal, la verdad. Vale la pena invertir aquí. Aparte que esta casa está en un buen punto. ¿Verdad? Tiene sus plantitas de sábila. Miren. Aquí como les dije, tienen que pintar.
Así se ve hasta allá arriba. Vamos a ir allá arriba para enseñarle. Sí. Mira. Ahí está el aire. La pelota del aire. Casi en tejada, los vecinos tranquilos, en una área muy sana. Miren la vista, está un volcán. No sé si lo alcanzan a ver. Por aquí tenemos otra ventana. Otra ventana. Otro dormitorio. Miren qué bonito el diseño de este dormitorio. Muy, pero muy bonito. Oh, y miren, otro baño. O sea que pues, en total son 3 baños. El precio de la casa, creo que van a tener que llamar a los números o en la descripción lo dejaríamos. Este piso también necesita un retoque. Pero la verdad todo está bonito aquí. Pequeño detalle. Entonces seguimos, tienen un lavadero. Vamos a seguir subiendo. O sea que ese era el segundo piso, ahora vamos para el tercero. Está alto. Wow. Aquí estamos. Ahí está la otra casa de lado. De largo creo que 20, 30. De largo así para adentro es como 30 de largo. Miren. Tienen un cuartito aquí. Ya puede servir de storage. O una camita chiquita, no sé. Aquí esta puerta ya no sirve. Esta puerta, obvio, el sol se la ha comido. Necesito una pintada. Otra puerta. Y ya está listo. Luego aquí. Este cuartito es como de 1, 2, 3. Póngale usted 3x3. 3x3, tiene sus barandales. Una terraza bien amplia. Solo necesita ponerle un techo y olvídese. Allá, no sé si pueden alcanzar a ver la Pizza Hut. Por ahí está la Pizza Hut, la Despensa de Don Juan, Pollo Campestre, o sea, los pilotos. Aquí en Usulután, los pilotos que le dicen, estamos a 2 cuadras de los pilotos. Aquí tienen un árbol. Ese es zapote. De zapote, zapote es ese. Está cargado, ahí le piden al vecino. Pues miren la vista. Esta vista, uff. Y está haciendo una brisa muy bonita. Muy buena. Creo que este es el, no sé, el de San Vicente. Yo no estoy muy seguro cuál es el volcán y cuál es. Ahí está el otro de San Miguel. No sé si lo pueden apreciar. Pero en fin. Esta es toda la casa. Me gustaría que nos comenten. Déjenos ahí un comentario a ver si les gustó el video. Suscríbanse al canal, denos el like. Y como les dije, el precio de esta casa va a estar en la descripción o ustedes tienen que llamar los números telefónicos que les estaremos dejando también por ahí. Muchísimas gracias y con estas imágenes nos despedimos. Hasta la próxima, amigos.